¿Qué tal, Luis? Mira, ve. Hay que poner estos carros en el... ¿Qué pasó? ¿Qué es tocón el que te traes vos, niño? Ay, es que te voy a contar. Mira, ve, vengo saliendo del baño. Y... sí. ¿Te acordás aquel señor el que trajo los aritos de Shakira? Los dorados. Le prestamos el baño. Ajá. Uy, man. Mira, ve, me he encontrado aquel... pero hermosote así, mira, ve. Como que fuera el puente de la democracia. No es nada estos dos carros, entonces. No, mira, ve. Así, mira, de aquí a aquí, mira, de largo, ¿ves? Me estás dando una referencia como esto, entonces, de largo. Ajá, por ahí. Ay, Dios, por ahí. Pero más grueso, ¿ah? Sí, es que viejito, desde que entró, se le miró aquí la gran seña. Mira que viejito, tenía como unos 3 semanas pero, que no era al baño. Qué barbaridad, vos. Bien. Sí, pero bueno, mira, ve, hay que poner estos carros en exhibición. Recordad que hoy es lunes y no sabemos lo que puede entrar por esa puerta. Hay que tener todo listo. Sí. Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Fíjense de que, bueno, les traigo un artículo muy importante. ¿Qué bien? Sí. ¿Les interesa? ¿Les puedo mostrar sin ningún compromiso? Sí, claro, ¿cómo? Claro. Ok, pero ustedes saben quién soy yo. No. Sí saben. No, la verdad que no. En serio, o sea, mírenme. No me reconocen. No, sí. ¿En serio? Se parece a la hija de la manga. Déjeme ver. Pero no sé. ¿O? Yo sé que sí. No. Les voy a decir. Yo soy una de las modelos principales del bucero Da Dinero. No, pero sí, siga. Ay. Ajá. Bueno, lo importante de todo esto es que yo les traigo un artículo, como les comenté. Se lo voy a mostrar. Okay. ¿Está bien? ¡Epa! ¡Cuidado! No, disculpe. No. Es que sé que es importante. Somos apasionados por los artículos, sí, nosotros. Sí, es que nos gusta vender, la verdad. Y pues sí. No aguantamos las ansias de ver el artículo ahí para... Muéstralo, muéstralo. Sí, muéstralo. Aquí tienen. Muy importante y muy valioso. ¿Qué es usted? Pueden checarlo. Pero, espérate, Luis, no toques eso así. No se preocupe. Es que lo miro usado. No hay problema. Pero cuéntenos, denos más detalles de ese artículo. Ok, yo ahorita necesito el dinero. Ajá. ¿Pero usted lo quiere vender o empeñar? Lo quiero vender. Ah, vender. Sí, lo quiero vender. Pero ustedes saben de quién es. No, ¿a quién perteneció este artículo que usted nos está mostrando? De Salvita. Oh, es de Salvita. Oh, muy interesante. O sea, de ahí viene lo del trabajo del bucero Da Dinero. ¿Ustedes qué dijeron? Véanme. Y por lo visto, sí está usado porque tiene manchas amarillas. Claro, y eso tiene más valor. Su raja ahí. Tiene su raja y su pasón de que la calle tierra. Su socón, sí. Y además, ¿saben qué? Esto tiene mucho valor. Así que yo necesito que ustedes me den un buen dinero por eso. El día de hoy vino esta mujer a ofrecernos a nosotros el bikini de Salvita. Nunca habíamos tenido cosa como esta en nuestra tienda, aunque la semana pasada nos vinieron a ofrecer una prótesis de la ubre de Elsa Mercadera. Ya con esto vamos a agarrar un poquito más de popularidad. Falta ver qué diga el experto, ya que si es verdadero, lo quiero en mi tienda. Déjaselo al experto. Mira, ve, mire, nosotros realmente este tipo de artículos desconocemos un poco, desconocemos mucho de esto. No este tenemos artículo. Mucha información de esto. ¿Cuánto está pidiendo usted por él? Bueno, yo necesito una buena cantidad. Díganos cuál es su precio. Por lo menos unos 20 mil. Ok, mire, vamos a hacer una cosa. Como nosotros no tenemos mucha información de este artículo, vamos a llamar a uno de nuestros expertos. Pero se van a demorar mucho porque yo necesito el dinero. No. Si quiere, de una vueltecita ahí por la tienda y ya la vamos a llamar, no se preocupe. No compre nada menos que valga 5 lempiras, por favor. Sí. ¿De veras? Dese una vueltecita por ahí y ya la vamos a atender. Ya la atendemos. Ahorita llamamos al experto. Bueno, pero me lo voy a llevar porque no lo puedo dejar. No, si se lo lleva, ¿cómo vamos a mostrarlo al experto? ¿Yo me voy a quedar dentro de acá? Sí, está bien. No hay problema. Ok. Mata el experto. Bueno, la verdad es que si es el calzón de Salvita, yo lo quiero en mi tienda. Lo quiero realmente en mi tienda, porque no sabemos el valor que puede tener, que puede llegar a tener este calzón. Picas de hoy.
Vamos a entrar a la tienda, pero no te tienes que hacer pipí, porque somos niñas educadas. Vamos, subite. Subite. Ay, no, pero a mí no me gusta darte de comida porque muy gorda estás. Ay, no. Venga contigo. Vamos, Pinky, vamos, Pinky. Eso. Mira, Luis. Y yo creo que se le mira un pelo ahí, mira. Sí, sí, sí. Bueno, ya llegó la diva, la caballota, la diva, la potra. Ah, ¿qué tal? ¿Me llamaron? Mire, él es nuestro experto. Ajá. Sí, mira. Permítame, Pinky, estate quieta, por favor, ¿ok? Ahí, ahí te quiero, aquí, aquí. Ay, no, para mí no me gusta andarte en la calle. Ay, no, disculpen, señoritos. Hello, amiguis. Llegó Francis, la diva, la puta. Ay, perdón, la potra. La diva de todas estas locas. Yo he sido piloto de prueba. Oigan bien, de consoladores de diferentes tamaños y grosor. A mí estos me llamaron porque dicen que tenían el calzón de Salvita. Ay, no. No se preocupe. Sí, okay. Sí. Mire que nuestra clienta nos trae este artículo. Ajá. Que dice que al parecer pertenece a Salva. ¿A quién? A Salvita. Salvita. ¿Salvita? ¿A Salvita? Sí. ¡Ay! ¡Ay, no, pellizcame! ¡Pellizcame! ¿Qué pasa? ¡Ay, no, sí, es verdad! ¡Estúpida! ¿Qué te pasa? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uf! Tranquilo, tranquilo. Sí, sí, necesitamos sí. Nos confirme si realmente... Ay, me mojé, creo. Ay. Ay, no. Ay, señor. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Viejo no es? ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí! Sí es, de Salvita, y no. ¿Y como cuánto puede andar costando este artículo? Pues mira, para mí no tiene ningún valor comercial, porque tiene mucho sentimiento. Sí, sí, pero a nosotros sí lo interesa lo comercial. ¿Cuánto sí, vale? Pero quitando lo sentimental, 19,000 lempiras. ¿Cómo? No puede valer eso. ¿El experto aquí soy yo o eres tú? Sí, pero eso vale mucho. Más de lo Bueno, tranquilo. Bueno, ese es el precio que estipula mucho. El experto. Okay. Dejemos, cada quien tiene derecho, ¿no? Sí. Ok. ¿Seguro, Francis? Sí, seguro. Es que mira, yo recuerdo una vez que anduvimos en la playa, lo usó. Ay, sí, pero... Permítame, déjamelo olerlo última vez. Ay, no, sí, lo tenés que comprar. Yo he sido piloto de prueba de vibradores de diferentes tamaños, calibre y grosor. Yo les puedo hablar de mi currículum, pero ahorita no termino. Estos tipos a mí me llamaron porque dicen que tenían el calzón de Salvita. Ay, no. Y eso a mí me emocionó, pero también a la vez me mojó y me excitó. Y entonces yo vine a la carrera, mi burro. Entonces, Francis, ese es el precio. Ese es el precio, 19,000 lempiras. ¿Cómo te pones a creer vos? Sí, eso es lo que vale. Aquí el experto soy yo, eres tú. 19,000 lempiras, chicos. Eso es lo máximo que pueden dar. Ok, bueno, muchas gracias, Francis. Yo me voy. Gracias, mi amor. Pero el fin de semana. Está bien, ya me voy, chicos. Adiós. Adiós, Francis. ¡Ay, no! Siempre es te olvidas. Ah, adiós. El Pinky. El Chucho Pony. Bueno, señorita. Y escuchó el precio del experto. ¿Qué tan experto es él? Muy bueno. Muy bueno, él es muy bueno. Pero fíjese que realmente yo necesito dinero para irme de vacaciones. Bueno, mire, ve, ¿usted estaba pidiendo cuánto? 20,000. Necesito, ¿saben por qué? Porque yo ya estoy demasiado estresada y voy para las playas de Chamelecón. Así que, por favor, yo necesito suficiente dinero. Mire, y tengo miedo. Vamos a llegar a un buen acuerdo donde no pierda usted ni perdamos nosotros. Nosotros tenemos que buscarle ventas, tenemos que enmarcarlo, ponerlo en vitrina, tenemos que hacerle muchas cosas para poder venderlo. La luz está cara. La luz está cara, tenemos que pagar empleados. No. Le podemos ofrecer algo, le damos 150 lempiras y este take. Y crea que nos vamos a arriesgar mucho. Necesito algo más. Bueno, le vamos a regalar algo más. Le vamos a regalar este jueguito de llaves por si tiene candado, los puede abrir. Y no puedo ofrecerle más. O lo acepta o lo deja. Usted decide. No.
Es muy poco. Pienso que mire, es algo más. Mire, ¿usted le gusta la foto? Va a salir con ganancia. Mire, le vamos a regalar, le vamos a regalar este selfie stick para que se tome. ¿Usted va fotos para la playa? Cuando anda de vacaciones. Esto sí me interesa. ¿Va para la playa? Ah, ok, entonces vamos a cerrar el trato con eso. Le damos el selfie stick, le quitamos esto y le damos un apretón de mano y muchas gracias. Vuelva pronto. ¿Le parece? Pase a la caja, por favor. Bueno. Vamos a hacer el papeleo. Bueno, yo aquí no tengo nada que hacer, ni que ver aquí. Pero ya que estoy aquí, los invito a tomarse la mejor taza de café aquí en El Cafecito. Y saludes a mi mami. Luis, te he dicho que no andes llenando esto de orines, es de agua. Buena. Señorita, aquí la voy a atender, venga. Por lo difícil, me hace caminar. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí vamos, emparejando. Vengo a venderle un artículo, pues. Sí, claro que sí. Ha llegado al lugar indicado. Ahí se lo paro. Ah, ¿y está bien? Me bajó la presión. Óigame, ¿y qué es eso usted? Este es el preservativo del negro del WhatsApp. No, sí. ¿En serio? Sí, no sabe el sacrificio que... No. Sí, me imagino. No, este hijo lo es hinchado, este. Sí, me imagino. Óigame, pero en serio, ¿es el preservativo del negro del WhatsApp? Así como lo mira. Óigame, ¿y cuánto tiempo tiene esto de u? Ay, no, qué pena. Ay, no. No se le vaya a volar. ¿Cuánto tiempo tiene de uso usted? Mire. ¿Huele fresco? Ajá, cuénteme, deme más detalles de esto, por favor. Mire, de esto yo pido lo valorado, por favor, porque no sabe lo que me costó poderlo obtener. Me imagino, sí, me imagino. No lo puso usted, ¿verdad? Ay, Dios. Ay, disculpen por cómo estoy sentada, pero... esto me ha traído consecuencias, el ir a buscar ese negro. Imagínense, si no me dan 1000 por pulgada, yo no le acepto paja a nadie. Imagínense cómo estoy. Ah, que más bien ese dinero para... a ver si no me va a tocar una reconstrucción, porque miren. Y de remate ir a parar a la Teletón. O es más, que me olvido. No, él ya los trae, ya. O sea, ya viene incorporado la acción. Está bien, mire. Mire, por pulgadas estoy pidiendo el precio. Híjole. Y este pedacito también. ¿Por qué? Óigame, estamos hablando de 12, 24... 26 pulgadas. Y un poquito más. Y de acuerdo a la... óigame, es cosa seria usted, madre, mire. El negro del WhatsApp, yo no.
Mire, ve. Óigame. Mire, ve. ¿Cuánto me va a pagar? Señor, la verdad es de que he quedado sorprendido porque han entrado cosas increíbles a nuestra tienda, pero nada tan inmenso, nada tan voluminoso como esto. Óigame, estamos hablando del preservativo, del condón del negro del WhatsApp. Óigame, esto es algo increíble y tiene que estar en mi tienda. La verdad es que debería de pagarle por la acción que he hecho, no por el producto, pero mire. ¿No tiene un banquito por ahí? No, fíjese que no. Pero Luis, Luis. ¡Ay! Vení, ve esto, vení, ve esto, que te va a gustar. Voy, voy, voy. ¿Qué producto nos han traído? ¿Qué es eso, vos? ¿A qué no sabes qué es? No, yo no. Mira, ve. Yo reconozco esto. Es el preservativo del negro del WhatsApp. No. Sí. No. Sí. No, sí. No. Sí. Sí. No, no, sí. Sí, sí, sí. No. Señora, pero mire, ve. Mire cómo se pega aquí, ve. Esto ¿qué? Está fresco. Sí, vos sí que. Sí, huele fresco, recién usado. ¿Crees que hay necesidad de llamar al experto? No lo vaya a llamar. Sí. No. Tenés un experto para esto. Man, el indicado. ¿Llamarlo? Ahorita lo vamos a llamar. Ahorita lo vamos a llamar. Permítanos un segundito. Ay, un banquito. Ahorita se lo conseguimos, no se preocupe. No le vaya a ya venimos, ahí quédese. Mire, ve, aquí le voy a dejar el banquito por cualquier cosa. Se podrá sentar, señora. Lo voy a poner al revés. Ah, para que le quede ahí, va flotando. Está bien. Aquí me siento. Sí, que hay capacidad. O me dan 1000 por pulgada o ya no acepto nada. Óigame, pero bueno, y a todo esto. Espérenme. ¿Qué pasó? Regálame un pedazo de hielo, tan siquiera. No creo que tengamos hielo tan grande para eso, usted. No, ay. Un bloque así que necesita esta mujer. No, mamá, ¿eh? Óigame, pero hablando de todo un poco, ¿cuánto va a querer usted por esto? Valorando el esfuerzo que me costó eso. 1000 lempiras por pulgada. Uy. Algo que me costó, ¿no saben? No, me imagino. Me imagino, viendo la situación, me imagino. Pero vamos a quedar en la quiebra. Oh. 1000 por pulgada, no. Sí, no, muy caro. Miren, ya vino el experto, ¿eh? Él nos va a detallar de cuánto puede costar este producto. No, no va a querer dinero. ¿Qué? 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 ¿Qué le pasa? La mujer está loca, vos, por galio corriendo. Solo vio al experto, vos. ¿Dónde está el experto? Ahí está, míralo. Ay, Dios mío, santo padre nuestro y los tres clavos de Cristo. ¿Qué pasó? No, yo con este tipo no hago trato. 3 meses de rehabilitación por culpa de él. No, hacer trato vos solito, hermano. Yo aquí no. Luis. ¿Qué Luis? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora. ¿Y ahora qué voy? ¿Y qué hago yo con esto? Ni me queda. ¡Luis! Negro. ¡Mi negro! No, negro. Eran bromas, negro. ¡Negro, no! ¡Son bromas, negro! ¡Negro, no!